Está haciendo, ya hiciste el update del 2020. Todavía yo creo que se quedó el loading. Bueno, tú nunca te quedas atrás, tú siempre estás al día y siempre pensando en el futuro y claro siempre sí. con tremendo ánimo y siempre trabajando nuevos proyectos, Farruko. Bueno, tenerte aquí de nuevo. No, bien, gracias a ti, contentísimo con todo lo que está pasando en mi carrera y estos nuevos proyectos que prometen este año. Felicidades por las 6 nominaciones a los premios Lo Nuestro este año. Estás nominado en Remix del Año con Baila, right? Remix del Año con Calma también, Remix del Año con Me Gusta, colaboración con Calma, también Calma nominado en Canción del Año, Urbano Trap con Delincuente. No, de verdad que ha sido una bendición. El año pasado, tanto lo que fue para mi música fue un despegue brutal, de verdad que sí. Y estás ahora dentro del Gang Lead Tour, que llegas a Miami, al American Airlines Arena, el sábado que viene. Sábado 25. ¿Cómo te estás preparando para ese gran concierto? No, ya estamos ahí en lo que son los ensayos, la preproducción. Traemos un show, te diría, bien fuerte. O sea, yo creo que de los shows que más yo me he preparado, cuando es la primera vez que hago una arena así de grande en los Estados Unidos como tal. Sí había estado en el American de invitado con Bad Bunny o en los iHeart. Con otros artistas. Con otros artistas. Pero esta es la primera vez que eres tú. Es la primera vez que en mi concierto como tal, como solista. Es mucha presión para un artista cuando la primera vez que hace eso. Claro, por ejemplo para mí, ¿me entiendes? Pues uno quiere darle lo mejor al público, quiere que todo salga bien, ¿me entiendes? Y uno quiere botar la casa por la ventana. Y obviamente pues que esta, como quien dice, la capital de los latinos en los Estados Unidos. Y todo uno quiere dar lo mejor y le traemos lo mejor a Miami. Pues te va a ir espectacular. Y vamos a estar ahí para apoyarte. Y la cantidad es uno de los tickets más calientes en mi programa de radio. Todo el mundo está llamando y quiere ganar. Es más, que a la llamada 4 se gana también un par de boletos para ver a Farruko. Así que llame. Llama ahora. 844-937-3674. Pero cuéntanos un poco. Van a ver, por supuesto, un elenco de baile. Claro, mira. Bailarina. ¿Tú eres parte de la selección cuando vas seleccionando tú sabes, las nalgas que están ahí? Muy bien. No, y me trae un menú. ¿Es un menú? Ok, como si fuese la carta en un restaurante, ¿no? Sí, me trae como un catálogo, ¿me entiendes? Está interesante. Entonces, me imagino que tú estás como que... Sí. Fotos, sí, sí. Los videos, no. Depende sí. ¿Cómo se dice? La sacudida, el movimiento, pues uno va a votar. Pero tiene que tener una chica para bailar todo. Gina, ¿quieres audicionar? No, ¡hey! Hay muchas chicas bailarinas que quizá quisieran audicionar y es una buena oportunidad. Right. ¿En qué te fijas tú, Farruko? No, tiene que tener el movimiento, ¿me entiendes? Pero largo, rubia, morena. Mira, mayormente a mí me gusta el hecho de meter morena. Pero largo también. Diversidad que se vea, ¿me entiendes? Seguro. Todas nuestras mujeres bellas, lindas de todos los diferentes países, ¿no? Claro. Se ha visto también, bueno, gracias a Lizzo y otras mujeres también, que se ven algunas mujeres heavy duty, que también, tú sabes, son parte de, y que claro. Algunas son bailarinas también. Uh-huh. Muy bien. Yes. Claro. Yo creo que no hay estatura, color, después que tenga sabor, ¿me entiendes? Right. Pero así es, Farruko, ¿qué le gusta? ¿Le gusta más el hueso o le gusta la carne con papa? Lo que venga. No, espérate, pero tú no sabes coger, Farruko, tampoco lo que venga. No, pero no forzo, ¿me entiendes? Lo que toca. Sí. A mí cuando chiquito me enseñaron, usted se tiene que comer lo que le pongan en la mesa. Así es, Farruko no discrimina. Aparte de esta gira que estás haciendo actualmente, de las nominaciones también, que has comenzado muy bien el año 2020, ¿qué otros proyectos tienes? Mira, tu música está con Nick Mills también en la película. En la película de Bad Boys for Life, qué bueno. Ay, gracias a Diego y Cale, a ellos Juan por la oportunidad. Hablé con Cale específicamente de su decisión como executive producer, productor ejecutivo del soundtrack de la película, de involucrar tanta música latina, porque está tu música, está Pitbull, está Daddy Yankee, está Nicky Jam, que también está actuando en la película. Y verdaderamente es una reflexión de lo que es la ciudad de Miami actualmente. No, mira, de verdad que súper emocionado con eso, porque refleja que nos va súper bien a los latinos, ¿me entiendes?, a nivel mundial, y que nos den esa oportunidad que antes, unos años atrás, pues era algo que se veía a larga distancia, ¿me entiendes? Y bueno, pues que nos tomen en consideración productores como Cale, los mismos productores de la película, para nosotros es una bendición. Y nos abre las puertas a futuros proyectos, ¿verdad?, con Hollywood, películas y cosas. Así que esperemos a ver qué pasa. ¿Y qué sientes tú ahora que se ha invertido el rol, Mahón? Se ha invertido completamente, es distinto ahora, porque antes, cuando tú comenzaste, me imagino, no quiero poner palabras en tu boca, pero
al principio me imagino que tú querías y soñabas con trabajar con otra, con los artistas en inglés y de otro género. Y ahora, no que tú no quieras, pero ahora es al revés. O sea, antes tú tocabas esa puerta, ahora son ellos que están tocando tu puerta. No, era bien raro, porque antes se veía, como te dije, como algo lejano, ¿me entiendes? Uno decía... ¿Inalcanzable? Se veía inalcanzable. Me decía, coño, yo quisiera trabajar con este artista o con el otro, pero el manejo, tiene que ser difícil llegarle. Y ahora pues son ellos mismos los que llaman, mira, quiero colaborar con tal artista latino, ¿me entiendes? Y para mí ha sido algo increíble. Y es algo que nos hemos ganado también los latinos, ¿me entiendes? Uh-huh. Haciendo buena música, la unión que tenemos también como... pues como seres humanos y artistas también, que nos colaboramos unos a los otros. Yo creo que eso es lo que ha hecho que el género latino siga creciendo. Muy bueno. Tú eres un tipo que siempre hablas con el corazón en la mano, transparente, no tienes miedo en decir lo que tú sientes. Claro. Y a veces ser tan transparente, a ver, uno es muy vulnerable también. Trae problemas. ¿Qué problema te ha traído ser muy transparente, muy honesto? Yo creo que la gente a veces quiere seguir una especie de rol, ¿cómo te digo?, de personaje que esté siempre neutral. Y yo no soy así, yo soy de lo que te digo la verdad en la cara, si te gusta bien, si no, pues, ¿me entiendes?, varía con esa. Y me ha costado muchos problemas y errores, porque pues a la gente no le gusta escuchar la verdad, y muchas veces pues uno no es hipócrita y uno es de tal manera, y pues eso me ha atrasado en muchas cosas, pero... con el tiempo es mejor, como digo yo, dormir tranquilo con la conciencia limpia que a tratar de fingir ser alguien que tú no eres. En las redes sociales, ¿qué tanto estresas los comentarios o las críticas de personas en las redes? Pues mira, pica, como te digo, no pica. Tú sabes que tú no eres humano, y en las redes hoy en día es la plataforma número uno de bullying. Sí, yes. ¿Me entiendes? Y te lo digo tan reciente como, te pongo un ejemplo. Ahora mismo Puerto Rico, tú sabes que está pasando por una situación de necesidad, donde hubo unos temblores que afectó el área sur de la isla. Y desde que pasó lo del gobernador, que el pueblo se unió y pues lo sacó lo de Rosselló, pues ya los puertorriqueños están sin filtro, ¿me entiendes? Y todos los políticos lo cogen, lo queman, pero te digo, a la cabeza. Y tú ves los mismos políticos votando las tuercas, ¿me entiendes?, en las redes sociales. Mira, pero ¿por qué me dicen esto, lo otro? Porque es que ya se convirtió en algo que... Le dijeron perra el otro día a... Sí, vi a Carmen. A Carmen, a la alcaldesa de San Juan. Sí. O sea, pero yo digo que es parte ya de lo que se ha convertido las redes sociales, ¿me entiendes? Y uno como figura pública, político, artista, lo que sea, tiene que ser consciente que uno esté expuesto. Y tiene que medir bien a la hora de hablar, a la hora de lo que vas a decir. Bueno, todo el mundo es ser humano y quizás pues no sabe cómo lidiar con la situación, o se molesta en el momento, no mide y quizás dice un comentario que le afecta. Ok, ¿tu próxima colaboración va a ser con quién? Mi próxima colaboración... ¿Y de invitados a tu tour? ¿A quién invitas? A ver. Bueno, la colaboración no la puedo revelar porque son cosas que son proyectos que vienen bien grandes, gracias a Dios. Pero en el tour tengo varias gente invitados que van a estar aquí en Miami. Ya sabemos que Gina va a bailar contigo. No, claro. No, ya él lo dijo. Él dijo que cualquiera puede estar bailando. Representando a México. Ahí tiene a Gina. Mira, por ejemplo, para acá viene el Alfa. Va a estar acompañándome en el concierto. La gente sabe que tengo una bonita amistad con él. Viene Rabo Alejandro, que es el que tiene el tema mío de fantasía. Tengo una sorpresa también, que vienen unos artistas de afuera, viene alguien que acaba de salir. Ok, acaba ¿el closet? De salir, no, acaba de salir. ¿Pero eso que salir de ese nombre? Solo voy a decir eso, acaba Brando, de salir. Brando, haga asignación. Acaba de salir, ok. Tiene trenza, es blanco, es negro. Ok, vamos a ver. Solo acaba de salir. Y no del closet, aclaro. Y no del closet. No, va a ser una noche mágica. Oye, vamos a tratar de reunir a todas las culturas, todos los artistas, la mayoría de los artistas que han colaborado conmigo. Y nada, tenemos más que el espectáculo de Farruko, es como una celebración de lo que es mi carrera y celebrando ese logro de trabajar todo este tiempo y por primera vez en mi carrera pues poder hacer la arena de la American Airlines Arena. Y explícale a todo el mundo el Gangli, para aquellos que no saben lo que es. Pues mira, la definición, la y definición, ¿por qué ponerle Gangli Tour? La definición de Gangali es guerrero. Okay. En Rastafari, los jamaiquinos lo dicen así, significa guerrero.
Y pues yo le quise poner ese nombre a mi álbum porque tenía esa esencia de los ritmos, de las mezclas jamaiquinas, el dembow, el reggae, el reggaetón. Y obviamente pues todo lo que yo he pasado en mi vida y muchas cosas. Y pues me identifiqué con el nombre y pues se lo quise dejar a lo que es mi tour y lo que es mi disco. Y el que ha escuchado el disco pues sabe que tiene esa esencia. Y eso es lo que vamos a llevar allá a la American Airlines. Excelente. Él es Farruko, es un guerrero musical y de la vida también. Gangly Tour, 25 de enero en el American Airlines Arena, la llamada 4. Vamos a regalar otro par de boletos ahora, la 4-844-937-3674, 844-937-3674. Felicidades por tus 6 nominaciones en Premio Lo Nuestro. Yeah. Puedes votar ahí también, premiononuestro.com, y ahí te vamos a ver. Algo me dice que muchas de esas canciones van a ganar. Sino las 6. ¿Cuál ha sido la mayor, la cantidad de premios que te ha llevado así de cuando has estado nominado, que llegas a una premiación y te lleva la mayor cantidad de premios? La mayor cantidad, yo creo que mi carrera ha sido con este tema de Calma, mano. Este tema ha sido una bendición tanto para mí como para Pedro. O sea, era algo que nadie se lo esperaba. Uh-huh. Yo siempre vi la visión del tema desde que lo escuché por primera vez y mucha gente pues pensaba que coño, un tema de verano, sacarlo en invierno y totalmente, nunca sabe lo que va a pegar. Totalmente distinto a lo que sí estaba sucediendo en el momento, pero así son las cosas de Dios, ¿me entiendes? Y el público es el que elige y lo hizo su favorito. Y nada, yo creo que Dios habla por caminos misteriosos y uno pues a veces no puede elegir, uno tiene que dejar que las cosas fluyan y que salgan orgánicas, y eso fue lo que pasó con este tema. ¿Qué hay de mano de Jerry Rivera? ¿Qué hay de mano? Eso rápidamente. Mira, esto fue parte de un proyecto que hicimos con la gente de HBO. Todos somos fans, sí, ¿cómo se llama? Letra de Otro. Letra de Otro. Qué buen proyecto de HBO con esta iniciativa, porque son cosas que ustedes los artistas, ustedes y en letras, literalmente de otra persona, ustedes cantando esos temas. Sí, es como algo inesperado, es bien distinto porque la gente tiene ese tabú, tú tienes que escribir tus propias canciones, pero la gente no sabe que uno es fanático también de y que escucha otro tipo de género, no tan solo escuchar reggaetón, ¿me entiendes? Right. Y artistas como Jerry Rivera a mí me inspiraron mucho, y el poder es una misión, coger una canción que es una obra de arte en salsa, ¿me entiendes? Y traerla a mi mundo y cantarla, o sea, sin faltar a la obra que hizo Omar Alfano junto a Jerry, pues algo bien, bien fuerte, y un tipo que entona como Jerry, ¿me entiendes? Llegar de ahí, pues para mí fue un reto, pero de verdad que me encantó y espero que al público le haya gustado. Le encantó a todo el mundo, you kidding? Y tuviste que bajarle un poco, right? Porque cuando sí. Yo canto también todas las canciones, yo le destruyo las canciones a Jerry. te soy sincero, en casa hago karaoke, tú te has salvado que no te jodió. Todos los artistas que están en un teléfono, yo digo, Jerry Rivera es uno de los primeros, cuando estoy a veces en mi casa, y Spring lo sabe, 3, 4 de la mañana, estamos cantando karaoke. ¡Vamos a llamar a Jerry! Y Jerry dice, ¡oh, mi marido, este llamando! Yo dejo a la gente descansar. Es más, vamos a verlo. Vamos a llamar a Jerry. Pero Jerry es tremendo tipo y para Óyeme. Mí es un honor, de verdad que sí. Bueno, yo tuve que bajar, como te dije, tuve que bajar la canción de tono para poder caer. Porque es que porque eso es lo que te estaba diciendo, para que ¡qué malo te ve! Yo me tiro para allá arriba. ¡Qué malo me amarte como! Es sube altísimo. Yo creo que Jerry, para llegar ahí arriba, todo, hoy en día, para llegar a esos octavos ahí arriba, yo creo que se agarra los cojones. Sí, o sea, puso un calzoncillo bien apretado. Bien, bien apretado. Tiene que machucar un huevo. Tiene que machucar un huevo para llegar ahí arriba, porque es imposible. ¿En qué? ¿En cómo llegar? Gina, hay técnicas de vocalización para llegar a esas notas. Yo sé, pero lo que pasa, Gina, bueno, tú no tienes testículos, obviamente. No, pero no, si tú sintieras el dolor que sentimos nosotros los hombres cuando nos machucamos uno de esos. ¡Una tremenda pieza! Vamos a ver. Yo dudo, porque ustedes los músicos a esta hora están. Es que ahora que ustedes. Ahora que ustedes se están acostando. Pero Jerry es un tipo que madruga y va al gimnasio y todo eso. Yo creo que tiene que estar. ¿Tú crees que Jerry Rivera esté en el gym ahora mismo? Digo fit. Claro. Digo fit. Se mantiene fit. A lo mejor piensa que tú estás borracho llamándolo sí. Rural. Sí, sí, sí. Que está Enrique jodiendo a esta hora con el karaoke tan temprano. Que dice que me mandó el puesto. No, que no va a contestar yo. Ay, Dios. Está en el gym. Ya está, no contesta. Enrique, estábamos hablando el otro día de las barbas, de los hombres barbones. Sí. Yo quería saber, Farruko, si tú has tenido más suerte
con las mujeres, con barba o sin barba, y cómo te cuidas, porque es casi parte de tu, claro, de tu look por siempre. Fíjate, a mí me gusta y me ha ayudado con el estrés. ¿Cómo así con el estrés? Porque pues la carrera que uno tiene y todas las cosas que uno tiene, pues yo antes me rascaba la cabeza. Oh, te rascaba aquí. Y ahora te rascaba aquí. Y eso me creó. Eso va bajando. Me creó alopecia, una especie de alopecia. Sí. Y se me estaba cayendo el pelo por pedazos. ¿Por rascarte? Sí, por rascarme. Y la ansiedad. Entonces, cuando me dejé la barba, pues encontré esta técnica que me hago así. No se cae y me ayuda, ¿me entiendes? Me ayuda un montón. Eso interesante, sí. Eso. Lo único que estás como un gato mudando el pelo todo el tiempo. De verdad, donde quieras dejar pelo de barba. Y obviamente el pelo de barba con un pelo tan lindo, ¿no? Gracias, ¿me entiendes? Parece otro tipo de pelo. Otro tipo de pelo. Tienes que tener cuidado con este soltando esos pelos. Oye, no, pero pasándola bien, de verdad que sí, coño Enrique, quiero aprovechar y decirle a toda la gente que está acá, a todos los latinos, en especial a mis hermanos boricuas que están acá, que estemos solidarios con la gente allá en el área sur de Puerto Rico, porque hay mucha necesidad. Sí, hay mucha necesidad y realmente el gobierno no está listo para lo que está pasando. Y hay mucho enredo y hay mucha gente con miedo. No ha parado de temblar todavía. O sea, fue algo, no digamos que fue algo, ¿me entiendes? Que pudieron pasar peores cosas, pero gracias a Dios no pasó más allá. Pero hay gente, yo vi, incluso mandé a mi mamá por allá, estuvo mandando unas ayudas y eso, y he visto muchos artistas y he visto muchos casos y me he comunicado con gente de allá. Hay gente que tiene miedo de volver a sus hogares, porque allá pues las casas son antiguas, sí, o son gente de baja recursos y no construyeron muy bien. Entonces, pues donde hubo el epicentro, pues dañó escuelas, dañó hospitales, casas de ancianos, familias completas que están durmiendo en vehículos. Yo veo que gente que han tenido que abandonar su casa sin saber cuándo o si van a poder regresar. Claro, y pues no sabemos, porque ahora mismo se dañó una de las plantas grandes que le llevaba pues energía eléctrica a esa área de allá. Y creo que van a estar buen tiempo sin servicio de luz, que de la manera en que ustedes puedan aportar o ayudar, de cierta manera, la ropa, zapatos, artículos de primera necesidad, o sea, de higiene, son bienvenidos de la manera que sea. Y así pues, con una mano lava la otra, ¿me entiendes? Uno ayudando pues demuestra. Y agradecido con todos los artistas que han hecho su aportación, su granito de arena vino allá. Las compañías también. La compañía, Walmart acaba de donar $500,000 también para Puerto Rico. Y así que de la manera que los radioyentes puedan ayudar, será bienvenido y somos bien agradecidos en Puerto Rico con ustedes. ¿Y qué le quieres decir a tus hermanos puertorriqueños que están en sintonía ahora, algunos de ellos que han perdido sus hogares o que están preocupados ahora por su futuro? No, pues mira, ahora mismo yo me siento un poquito triste porque yo soy loco con mi tierra y amo a mi gente, ¿me entiendes? Y estoy acá trabajando con el concierto, no puedo dividirme en dos. Pero les mando un abrazo bien solidario, o sea, lo que les afecta a ellos nos afecta a nosotros. Y pues te digo que hacia adelante, positivo, y estamos unidos como pueblo y vamos a seguir mandando las ayudas lo más que se pueda y vamos a tratar de ver cómo resolvemos esto unidos como pueblo, que no le dejemos todo de manos al gobierno, no les quiero tirar al gobierno, ¿me entiendes? Pero uno tiene que moverse también como persona y ver de qué manera nos ayudamos unos a los otros. Antes que te vayas, Farruko, quiero que me digas si te gusta. Tú sabes que J Balvin se afectó la cabeza. No. Tú no perdonas. Y se ha dejado crecer la barba, así como la tuya. ¿Tú crees que Balvin se ve mejor con su pelo o ahora con cabeza huevo? Es que no lo he visto. ¿No lo has visto? Ok, pero te voy a poner aquí. Aquí tienes a Balvin. Esto fue Balvin, lo hizo aquí live. Ahí está rapándose la cabeza. Balvin, ¿él va a hacer una serie o algo así? Buena pregunta. Se parece al profesor de Breaking Bad. No, Balvin tiene una cabellera bendecida. Balvin tiene una cabellera bendecida, porque yo no puedo estar con esos huevos ya de estar afeitándome, porque no me vuelven a hacer. Yo tengo que cuidar las poquitas lanitas que me quedan. Oye, eso está cool aquí, pero que sea la barba, que la barba está cool.
Sí, la verdad está cool. Y arriba estamos cool. Todavía me queda algo. No, tú estás bien, chico. Tú estás entero. Todavía me queda algo. Quiero que escuchen el discurso de Tomás Rivera, presidente del Senado de Puerto Rico, ya que estamos hablando de Puerto Rico también. Yo tengo que decirle, compañero, que hay que agradecerle a todos los artistas. Todos los que no son políticos, ¿verdad? Se refieren la ayuda que nos dan a la ciudad, ha caído a sentir. Hay que agradecerle a todos nosotros por el esfuerzo, así somos los puertorriqueños. Pero yo he escuchado a otros decir que no ayuden al gobierno, decir que no colaboren con el gobierno. Yo conozco algunas figuras que llegaron a los pueblos hace uno o dos días. Una estatua del 28 de diciembre. ¿Qué le vamos a recomendar? ¿Que esperen que esa gente llegue y que el gobierno no haga nada? La gente sería capaz. Así de brutos son. Así de irresponsables son. Sé que mencionaste lo de Rosselló, sabemos que había mucha ayuda que se quedó ahí, la evidencia lo demuestra, muchas paletas de agua y a lo de María. Después de María y que se quedó ahí y no llegaron al pueblo. Entonces hay mucha desconfianza también de parte del gobierno. ¿Qué le dirías tú a aquellos que están encargados de la isla en estos momentos? Bueno, que esto es como una relación de pareja, ¿entiendes? Ya cuando tú fallas una vez no hay confianza, y eso es lo que está pasando en el pueblo de Puerto Rico. Que como ha sido tan golpeado por la administración pasada y lo que pasó con Rosselló, que sigue siendo la misma, pero solo cambiaron varias personas, uh-huh. Pues la gente no tiene confianza, ¿no? Y los políticos, pues como te dije, el pueblo ya no tiene control y en las redes sociales atacan sin filtro. Y ya pues los políticos están sintiendo la presión. Yo creo que no es un momento de atacarnos como pueblo y escoger bando de los políticos y el pueblo. Yo creo que es un momento de unirnos todos y a los políticos que pongan más de su parte y traten de arreglar esa desconfianza que hay haciendo el trabajo y llevando las ayudas donde están. Uh-huh. Sinceramente, Puerto Rico no está preparado para una situación de emergencia. O sea, y normalmente no tiembla en Puerto Rico, no como tiembla, ha temblado ahora. No tiembla, las estructuras son antiguas. Uh-huh. Son estructuras que se han hecho con bajos recursos, quizás no con el conocimiento de algún ingeniero, como te digo. Las plantas de energía eléctrica, las represas, los acueductos son viejos, ¿me entiendes? Que nunca había pasado eso y la gente por eso ha reaccionado de esa manera. Y como ya venimos de otros golpes, como tú dijiste de lo de María, pues hay incertidumbre, hay miedo, hay nervios y la gente pues no confía. La gente no confía y están en ese dilema, ¿no? Yo lo que le digo es que se unan como pueblo a todos los que están afuera de la isla, que manden ayuda, que traten de darse la vuelta por allá si tienen familiares. Y unidos como pueblo es la única manera que vamos a vencer esto. Y una oportunidad también para renovar. Claro. Traer gente joven, nueva, con nuevas ideas. Nuevas ideas. Gente buena, honesta. Honesta. ¿No? El problema es que tú sabes que, Enrique, que uno... puede llegar gente nueva con nuevas ideas y nuevas cosas, pero a la que ven dinero se enamoran y se les olvida sobre los ideales. Y es algo que pasa, pero hay que poner de parte nosotros y mantener una mente positiva, y la esperanza es lo último que se debe perder. 100%. Y más transparencia también, que la gente pueda elegir su gente y tener opciones, que es lo bonito también de vivir en una democracia. Así es. Él es Farruko, vota por Farruko. Nada más. En la política a mí no me coge. Angeli 2020. Nunca digas que no. Nunca digas, no, never say never. Nunca digas jamás. Tú nunca sabes algún día que sí, pueda. Sí, no, pero eso es mucha presión para ti. ¿Eh? ¿Te imaginas? El gobernador, y ahora damas y caballeros con ustedes, el gobernador de Puerto Rico, Farruko. Vaya, ya. Sería grito de campaña. Ese grito de todo el mundo. ¡Farruko! Ok, Farruko, en esta misma onda. Con los audífonos. Leave the mics on. Yeah, yeah, yeah. I can record the audio from here. Perfecto. Una promo que quiero grabar. Esta es la